Existen algunos mitos sobre el uso del tapabocas, algunos de ellos incluso descalificando su utilización. En nuestra nota de salud del día de hoy hablaremos acerca de la importancia de la utilización de este elemento de protección. Este elemento es relevante ya que se convierte en una barrera de protección frente a las gotas de saliva o secreciones, tanto de otras personas como del que está usando el tapabocas. Es una barrera que obviamente tiene un tiempo de durabilidad. Si utilizamos los tapabocas estos oficiales, tiene una vida media de aproximadamente unas 8 horas. Si utilizamos los tapabocas realizados con tela, debemos utilizarlo por un periodo de 4 horas, de modo que siempre deberíamos tener más de uno, que se pueden lavar y obviamente secar posteriormente y volverlos a usar. Estos no se pueden usar nuevamente, estos son desechables. Nosotros no debemos tener contacto con la zona externa del nasobuco, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros tenemos dos formas diferentes de usar y voy a poner una muestra. Tenemos estos que se enlazan posteriormente, pero tenemos unos que tienen una tirita que uno se lo coloca posterior a la nariz, ¿cierto? Es importante utilizar este proceso. Puede utilizar lo mismo primero la zona inferior de las tiras que la zona superior. Siempre desde las tiras, utilizas la nasal y colocas en la zona superior de la cabeza el lazo correspondiente, ¿sí? Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Y lo mismo ocurre con la zona inferior, pero que se utiliza el cierre a nivel del cuello. Es importante no tener contacto con la zona anterior, porque esa es la zona con la cual usted obtiene el flujo del medio exterior, ¿sí? Eso es un elemento importante. El nasobuco por eso se llama nasobuco, debe de tapar nariz y debe de tapar boca. Este es un uso incorrecto y este también es un uso incorrecto, ¿sí? Eso es un elemento a tener en cuenta. El uso del tapabocas puede presentar dificultad para respirar. Como medida de mitigación frente a este efecto, se recomienda hacer pausas para facilitar el ingreso del oxígeno. Con el nasobuco, es decir, con una barrera que disminuye la virulencia, disminuye la cantidad del virus que pueda entrar a la vía oral. Por tanto, el riesgo de una infección disminuye. Por eso es que desde el punto de vista epidemiológico se recomienda que todos los individuos lo usen, tengan o no síntomas respiratorios, porque en realidad constituye una barrera eficiente. También hay que acompañarlo de otras actitudes, ¿no? Primero, mantener la distancia con el otro. Segundo, el lavado de las manos cada 20 minutos con agua y jabón, con un periodo de aproximadamente unos 20 segundos. ¿Para qué? Para poder liberar adecuadamente la cantidad de germen que pudiera uno tener. Otro, el uso de sustancias que contengan alcohol, que puede ser el gel o puede ser el alcohol en la solución hidrosoluble, ¿sí? Que constituyen elementos que disminuyen la virulencia, disminuyen la cantidad de virus presente en el exterior. El tapabocas, según las autoridades de salud, es un elemento fundamental para prevenir contagios de enfermedades de carácter viral. Por eso es importante que en tiempos de pandemia todos usen este elemento de protección.